166 años se cumplen desde que ocurrió el enfrentamiento entre patriotas y varios invasores norteamericanos en la Hacienda San Jacinto. Christopher Guevara nos recuerda ese momento de la historia. Es el enfrentamiento armado más recordado por los nicaragüenses. La Batalla de San Jacinto, ocurrido el 14 de septiembre del año 1856, se convirtió en un evento conmemorativo por el legado que ha dejado a los patriotas. Sucedió un domingo por la mañana y duró más de 2 horas. Alrededor de 160 hombres llenos de mucho vigor y amor por Nicaragua tuvieron la valentía de enfrentarse contra los filibusteros que casi los redoblaban en cantidad. Significó mantener nuestra libertad, ¿verdad? Nuestra libertad como Estado. Significó librarnos de la dominación extranjera, porque no es que la guerra nacional termina en la batalla de San Jacinto. Dirigidos por el coronel José Dolores Estrada, los efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran indígenas flecheros, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker y comandados por Byron Cole. Se movieron ejércitos, ¿verdad? Nicaragüenses se movieron al cuido de la hacienda San Jacinto, ¿verdad? Pero se dio un acontecimiento de que capturaron en el trayecto a un filibustero, y la captura de ese filibustero pues hizo el acercamiento de las tropas, ¿verdad? Filibusteras. En este enfrentamiento se usaron bayonetas, machetes y hasta piedras. Sí, y es que el sargento primero Andrés Castro, viendo un filibustero saltar una trinchera y no teniendo cargado su rifle, tomó una piedra y lo mató de un certero golpe. Un hombre lleno de valentía, a pesar de su juventud, era muy joven, de origen humilde, de origen campesino, un campesino, ¿verdad? Y por supuesto, pues un militar que demostró, ¿verdad?, con mucho orgullo. Este combate se logró ganar gracias a la destreza y habilidad para batallar contra los invasores, pues los efectivos recibieron la orden de no disparar hasta que el enemigo estuviese cerca. Pero, ¿qué habría sucedido si no se gana esta batalla? La historia fuera otra. Si hubiésemos perdido, ¿verdad?, Esta lucha significaba que nuestra Nicaragua, y no solamente Nicaragua, sino todos los países centroamericanos, pasaban a ser esclavizados, dominados por el esclavismo, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces eso significa pérdida de nuestra soberanía. Debemos de conocer y aprender más nuestra historia patria, ¿verdad? Porque solamente a través del conocer y el interiorizar, ¿verdad?, estos acontecimientos patrios, podemos tomar un poco de conciencia de lo que implica el ser nicaragüense. Historiadores coinciden en que este combate es la única batalla en el mundo que se ha ganado por el uso de una estampida de caballos, misma que dio como resultado la defensa de la soberanía de una nación, Nicaragua. Christopher Guevara, Acción 10.